Se disputó la novena. Así es, la novena de la revancha. Buen día, Willy, para hoy la audiencia. Y sí, en una jornada que tuvo partidos muy interesantes y que se desarrolló con absoluta normalidad. Tengo entendido, por lo que me decía la gente del tribunal, que no había habido expulsados, así que fue una buena jornada. Bien, ¿los resultados? Y bueno, tenemos que Vélez y Falucho, que era el partido de la jornada, por primero y segundo, empataron 1-1, esto fue allá en Tulumba, San Martín 1, Estudiantes 0, esto fue en La Dormida, ¿no? La Villa le ganó a San Pedro 1-0 en Quilino, Las Peñas 1 de Anfune 1, Talleres le ganó 2-1 Sportivo y Atlético dio cuenta de Independiente 4-1 acá en la cancha de Atlético. ¿Sigue siendo Vélez el puntero? Vélez el puntero, tiene una ventaja que lo pone puntero cómodo, San Martín segundo, Falucho tercero. Bueno, están en teoría quedando 3 fechas. Quedan 3 fechas, ya está como que un poco delineado el playoff, así que bueno, vamos a ver cómo se desempeñan en estas últimas fechas, del quinto para el cuarto para abajo, que es lo que falta terminar, está en eso, todavía tienen posibilidad, hay dos equipos con cara de 3 que ya no tendrían posibilidades, matemáticas sí, pero ya como que están descartados, ¿no? Claro. Mario, la última, digo, hoy es importante, viene la gente de la Agencia Córdoba de Deportes, sí. Importante, digo, que los dirigentes, que todos aquellos vinculados a los clubes se acerquen, porque es un programa del cual De Anfunes no ha tenido todavía beneficios, han sido parciales, pero no totales. Con este programa nos vemos en el club. Así es, la invitación es para todas las instituciones deportivas y deben estar todos, todos los de Anfunes y todos los de la zona, claro. Quilino. Tienen que aprovechar la oportunidad, están relanzando el programa Nos Vemos en el Club y es un programa que te da 70 mil pesos como subsidio sin reintegrar. 70 mil pesos es una suma importante, te ayuda a hacer un baño, a hacer vestuario, en fin, lo que el club necesita. Entonces habría que aprovecharlo. Y de pasada viene la Agencia Córdoba Deporte, que no solamente trae el programa, sino también traen su paquete de asesoramiento, ¿viste? Para actividades con jurídica y, claro, y demás, que hay que aprovechar, tenemos que aprovechar porque es el otro problema. Van a poder acceder a esta línea de subsidios, no solo de los provinciales, sino de los que vengan de la nación y de donde sea, los clubes que tengan normalizada su situación ante personalidad jurídica. Entonces, claro, hay que aprovechar, no hay que quedarse, no hay que dormirse y el club que no esté al día, pero venga lo mismo para ver de qué manera se puede poner al día y accede después. Esto no se termina ahora, hoy se lanza y hay que aprovecharlo. Es parte de la responsabilidad dirigencial, me parece a mí. Entonces, no hay que desaprovechar la oportunidad. Y tengo entendido que es 70 con la posibilidad de ampliarlo a 100 más, sí. Pero ese ya es reintegrable. Entonces se puede hacer un programa de obras que les permitiría a los clubes salir adelante, ¿no?